Dios, necesito curarme más, que este man me va a reventar. ¡Oh! ¡Dios! Hola chicos, bienvenidos a una nueva serie en el canal. Por fin traemos Spider-Man, la versión remasterizada de PlayStation 5. Hace unos meses jugamos Miles Morales en PC y nos gustó muchísimo, chicos. Así que me he comprado la Play 5 y el primer juego que he adquirido ha sido esta hermosura, chicos. Teniendo en cuenta que dentro de ya un mes va a salir Spider-Man 2, qué mejor manera de esperarlo que jugando esta joyita aquí en el canal. Así que empecemos, chicos, con esta hermosa serie. Ok. Qué elegancia, cómo se ve, chicos. Dios, qué poder. Esto es un juegazo, chicos. Y estoy muy hypeado, demasiado, con Spider-Man 2. Es una muy bonita manera de esperarlo, chicos. Vale. Ahí está, creo que la tía May. Libros. Vale. Diseños, chicos, del traje. Norman Osborn. Vale. Ok. Todo bien. La pantalla del pobre PC rota, chicos. De la laptop. Oh, Fisk. Vale, Fisk está aquí en este Rino. Vale. Y está sonando el celular. Ok. Atención, movilización de nivel 4. Ubicación Torre Fisk. ¿Torre Fisk? ¿Fisk? Comienza la rumba, chicos. ¿Tendrá copyright esta musiquita? Bueno, esperemos que no. Wow, el detalle del traje se ve elegante, chicos. Buah, wow, ok. Cargando sistema. Paga las facturas, como siempre, chicos. Spider-Man pobre. SWAT está 1084 en la Torre Fisk. Unidades en espera, orden en camino. Vamos. Comienza, chicos. Qué elegancia, chicos. Espero que me acompañen en esta serie y la apoyen muchísimo, chicos, porque la vamos a jugar a tope. Y vamos a estar, obviamente, cuando salga la 2, Spider-Man 2, también lo vamos a jugar aquí a tope en el canal, chicos. ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡Guau! Dios, qué poder. Watanabe. ¿Ya lo tienes? No, Julie. Estamos en la Torre Fisk, pero aún estamos esperando la orden. ¿Te importa si me uno a la diversión? Ya sabes cómo son sus abogados. Esta vez tendremos que seguir las reglas. Vamos, Yuri, he estado esperando 8 años por esto. Si quieres ayudarme, ve a Times Square. Parece que sus hombres intentan evitar que mis refuerzos lleguen a la escena. Entendido, estoy cerca. Ah, vale, me mandaron por acá. Hasta ahora los movimientos, pues, no, estamos un poquito acostumbrados porque, vale, jugamos Miles Morales y lo jugamos a tope. Así que no estamos tan desacostumbrados de... ¿Hola? ¿Parker? ¿Dónde estás? De los movimientos, chicos. Debemos repasar la demostración al menos una vez antes de que llegue el comité. Sí, lo siento. Sí, tenía un problema personal. Iré pronto, lo prometo. Vale, jefe, chicos. Mejor termino esto y regreso a mi trabajo. Vamos. Ya estamos a nada, chicos. 300 metros. Parece que Yuri llamó a la caballería. Bueno, esto es zona de acción, me imagino. Muy bien, zona de acción, chicos. Aquí me imagino al inicio nos van a estar más o menos indicando los movimientos, las estrategias y eso. Necesitamos refuerzos. 1032, Times Square, oficiales bajo fuego. Ojo. Traigan el martillo. El martillo. No me gusta el martillo, chicos. ¡Dios! Ok. Ah.
¡Hemos llegado, chicos! ¡Buenos días, chicos! ¿Quién está listo para su sándwich de puños? ¡Persigan! Vale, tu sentido arácnido muy bien, entiendo. Se los advierto, hoy me siento con energía. Vale, hasta ahora los movimientos muy bien. ¡Ah! Ok. No me gustó, no los puedo jalar hacia arriba como en Miles Morales, pues por lo menos no por ahora. Esto no se ve bien. Ok, más people. ¡Que alguien le dispare! Vaya, Fisk debe firmar muchos cheques de paga. Ah, se me acabó la telaraña. Oye. Casi acabo aquí. ¿Y tú? Estamos okay, me están la... No tardaré. Ya quiero ver el rostro de Willy cuando lo esposes. Vale. Vale, muy bien. Golpecito para acá, otro golpecito aquí. Muy bien, reventados todos, chicos. ¿Qué más viene por bien, ahora? Bien, Yuri, terminé. ¿Qué ocurre? Dios. ¿Yuri? ¡Yuri! Vale. El balanceo, chicos. Continuamos. Sabía que Fisk no seguía en silencio. Ok. Guau, qué belleza, chicos. La verdad que me gusta, pero muchísimo. Vamos a ver qué aventuras nos trae este Spider-Man, chicos. Porque nunca lo he jugado, nunca lo he terminado. Bueno, sí lo jugué un poco... para testear antes de hacer gameplay, chicos. Necesitaba testear cómo se veía en la TV y esas cosas, pero... pero vale. Muy poquito. Traigan más refuerzos. Cierren el espacio aéreo. Yuri, ¿estás bien? Si sale del edificio, lo perderemos. Creo que voy a... haz lo tuyo. Sí. Vale. Hoy es el día, Willy. Me gusta que me den permiso. Hoy es el día, Willy. Le dice Willy a Fizz. ¡Atención! Toma tú y... ¡Oye, ¿a dónde vas? Y tú saliste premiado. ¡Atrapa! ¡Despejaré el camino! ¡Síganme! ¡Sal de aquí, Spider-Man! ¡Lo tenemos! Vale. Acumular concentración. Siento decírtelo, pero no lo tienes, amigo. ¡Gracias por la confianza, chicos! ¿Qué hace Spider-Man aquí? Va a arruinarlo todo. Y digo yo, gracias por la confianza. Por creer que voy a arruinar todo. Creo que esto es lo que llaman un ambiente de trabajo hostil. ¡Está en el aire! ¡Vamos, muchachos! ¡Acabemos esto! ¡Sepárense! ¡Deja de estar disparando! Tú, toma y toma. Y tú es que eres el que está diciendo que es mi fin, ¿verdad? Ya reventó todo. No, falta más people. What? ¡Ah, tú! ¿Qué? ¿Y este man dónde estaba? Vale, esa concentración para curarte. Ok, vale, con esto no podemos curar. Ok. Nice, vale. Arriba. Debo eliminar a esos tiradores. ¿Por qué está haciendo eso? ¡No más juegos! ¿No más qué? Creo que son todos. Vale. Son todos. ¿Por dónde entramos? ¡Vamos, vamos! Vale. La policía es mi aliada en este momento. ¡Apagamos los elevadores! ¡A las escaleras! Me gusta, chicos. Prefiero algo más directo. Ok. Ok. Spider-Man, tu situación. Voy a los pisos superiores. Espero que nadie quiera usar el elevador. Ataca nuestros helicópteros. Parece que Fisk tiene hombres armados en cada piso. Está desesperado. Y nos da con todo lo que tiene. Debo encontrarlo y acabar con esto.
Aún no. Captamos una conversación. Están borrando sus servidores de datos. Necesitamos esa evidencia si queremos encerrarlo para siempre. Bien, iré a la sala de servidores. Vale, chicos, hay que ir a la sala de servidores. Llamada de May. Llegamos aquí. ¡Arriba! ¿Qué es todo ese ruido? Veo una película de superhéroes. ¿Todo bien? Quería saber si aún cenaremos mañana. ¡Claro! Escucha, debo irme. Toma, 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 toma. ¿Y tú? Te dejamos en la pared. ¿Quién más? Vale, más people. Vale. Permite realizar un remate de derribar de inmediato al enemigo, la concentración. ¡Atrápenlo, que no escape! ¿En verdad okay, creen que es esto. Bien para ahí ustedes? Está. Ah, ¡boom! Vale, muy bien. Tú eres el que me estás diciendo que bajara. O tú. ¿Por qué no muere? ¡Pasemos al siguiente! ¡Sepárense! ¡Oye, bailarina! ¡Levántate de ahí! ¿Te arrepientes de tus decisiones? ¡Muéstrame qué tienes! ¡Lo atraparé! ¿A quién vas a atrapar, crack? Dios. Dios, qué reventada. Allá la que esa sala de servidores antes de que no quede evidencia. Ahí arriba. Vale, muy bien. Si entro por aquí destruirán toda la evidencia. Vale, R3 para buscar enemigos de manera sigilosa. Y vamos a entrar por acá. Ok. Esto es justo lo que haría una araña. Lo que haría Spider-Man. Es que es un criminal sucio, pero su sistema de ventilación no. Rápido, el jefe quiere que borremos todo. No puedo hacer que se borre. Vale, capturamos a uno aquí. Toma. ¿Cómo? Solo necesito un par de minutos. Acá hay más people. Venga. ¿Soporte técnico? Olvidé mi contraseña. ¡Spider-Man! ¡Que no se acerque a la consola! ¡Vas a tener un mal día! ¡Deténganlo! Advertencia. Eliminación total inminente. ¡Deténganlo! ¡Se sigue borrando el sistema! Y creí que los técnicos de mi empleo eran groseros. ¿A quién? Quédate ahí. Vale. Veamos qué tan buena es su seguridad. ¡Ay! Oh, olvidaron la última actualización de Kernel. Tesoros en las armas servidores. Es cobarde. Fisk. Wilson Fisk. Lo dice quien borra apresurado su historial de búsqueda. Después de tantos años, y sigue siendo un niño ignorante. Quizás, pero es parte de mi encanto, ¿no crees? Te odio. ¡Dejen esa puerta ahora! Más people, chicos. Vale, cuadrado para regresar. Vale. ¡Tras él! ¡Destruyan todo! Okay. ¡Mira a tu alrededor! ¡Yo hice esto! ¿Has hecho algo de importancia? Bueno, una vez acabé con un engreído y pretencioso criminal antes del desayuno. ¡Te mostraré lo que se responde! ¡Sin mí! ¡La escoria que mantuve a raya correrá desenfrenada y será tu culpa! ¡Me voy a volar! Ha sido un camino largo y difícil, Fisk. ¡Qué triste que termine! ¡Hablas demasiado! ¡Dios! ¡Ya! ¡Mátenlo! Vale, bien. Otro destino acá. Aquí. Vale, muy bien. Despejado. ¿Y ahora? ¡Muévanse! Dios. Hola, chicos. Creo que las bombas son parte del plan de fuga de Willy. Suena que están atrapados. Tú ve tras ellos. Buscaremos las bombas. Vale, hay gente atrapada, chicos. ¡El mundo fuera! ¡No es simulacro! ¡Salgan! Vale. Escuché más gente por allá. Los encontraré. Gracias. ¡Spider-Man! ¿Cómo debemos movernos? ¡Estamos atrapados! No se preocupen, he llegado. Lo levantaré. Al salir, váyanse rápido. Si pueden caminar, ayuden a los heridos, ¿sí? Sí. ¡Ay, mi madre! ¡A toda velocidad! Vale. Dios. Ok, ¿y ahora? ¡Vamos, vamos, vamos! La musiquita épica, chicos. Dios. Gracias. Lo hizo. Vamos.
Bien, Willy. Voy por ti. Y ahora, vale, Spider-Man, soy Yuri. ¿Cómo vamos, capitana? No nos quedan helicópteros en el aire. Si Fisk llama a un helicóptero, no tenemos quien evite que aterrice. Y nadie que lo persiga si se va volando. ¿Por qué creo que planeó eso desde el principio? Porque tal vez así fue. Rayos. Yuri, envía a los paramédicos. Lo intentamos. ¿Qué? ¿Qué? Ok, buenarda. ¡Cúbranse! Ya fue suficiente. Más people, chico. ¿Más misiles? ¿Se te pasó la mano, no crees? ¡Aléjense de esa cosa! ¿Eh? ¿Es el Día Nacional de los Misiles o qué? ¡Ok! ¡No permitan que suba! Día Nacional de los Misiles, chicos. ¡Me tengo! Bien reventado. Vale, ahora aquí. Abrimos. Muy bien, entramos a tope. No creo que el escuadrón antibombas haya pasado esto. Vale, ok. Vale. Perfecto. ¡Atrápelo! ¡Cálmate! ¡Tengo suficiente para todos! ¡Esto dolerá! ¿Cómo hizo eso? Esto es más interesante. Mira. ¡Dios! Y tú quédate en la pared. Ahí te ves bien. El escuadrón antibombas debe estar adelante. Ojalá estén bien. Escuadrón antibombas. Ok. ¿Están bien, chicos? Ahora íbamos a pedir refuerzos. Creo que soy yo. Guíanos. Estaremos detrás de ti. Ok, no me gusta que estén detrás de mí. Jefe. Ahí está, chicos. Pero tengo la punzada. Nunca olviden eso. Vale, a estos de Fisk en la cama todo el tiempo. Los que tienen escudo hay que pasarle por debajo y atacarlo por la espalda, chicos. Acábenlo. Así que tu plan no funcionó. Es hora del plan B. Patear el trasero. Toma. Vale, muy bien. ¿Y ahora para dónde vamos? Para acá. Yuri, creo que algunos de tus hombres estaban en la nómina de Fisk. Lo bueno es que era la última línea de defensa de Winnie. Estoy afuera de su oficina. Acábalo, ahora. Será un placer. ¿Entramos? Y aquí está Fisk, chicos. Wilson Fisk. ¿Escribes tus memorias? No olvides el guión entre Spider y Man. Preparen el helicóptero. No tardaré. Ok, pelea contra Fisk. Me sorprende, chicos, que llegaras tan lejos. Pero tu estupidez termina hoy. ¿Qué? ¿Qué? Trampa, chicos. Sí sabes que aún te veo, ¿verdad? 8 años de insolencia. Vale. ¿Para mí? ¡No debiste! Debo esperar un poco. ¡No! ¡Está recargando! ¿Qué estás haciendo? ¡Buah! ¿Cómo ocurrió esto? ¿Qué pasa, Willy? ¡Pareces enfadado! ¡Te voy a destruir! ¡Haz tu mejor intento! ¿Que nos podemos agarrar en el aire? ¿Nos curamos? ¡Ahora es mi oportunidad! Tengo que curarme, ¡Eres un fastidio! Espera un momento. Acabará pronto. ¡Cúrate! ¡Cúrate, Black!
Dios, necesito curarme más, que este man me va a reventar. ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué locura! Representas todo lo malo de esta ciudad. ¿Cómo? ¿Yo? Ja, iba a decirte lo mismo. ¡Ya saben qué hacer! ¡Rodéenlo! ¡Tenga plomo! ¡Hora de acabar con esto! ¡Tú lo pediste! ¡Tuviste suerte! ¡Idiotas! ¡Entrenaron para pelear, así que peleen! ¡Es muy rápido! ¡No quiero excusas! ¿Para qué les pago? ¡Flanquéenlo! ¡Tu arrogancia será tu fin! ¡No está bien! ¡Protejan al jefe! ¡No! ¡Puedo arreglármelas! ¿Dónde están los refuerzos? ¡Sí, jefe! No, era para el otro. ¡Odio esta basura! ¡Morirás de forma tan inútil como viviste! ¡Bien! ¡Haz tu mejor intento! ¿Hay uno por allá? Vale, voy a acabar. Es que escucho a alguien disparándome, ¿no? Ok. ¡Ay, Dios! Pensé que me iba a partir la columna. ¡Uf! Ok. Madre mía. Buah, qué escena tan épica, chicos. Dios. Venga. Dios. ¡Qué poder! ¿Nos besamos ahora? Tal vez más tarde. Buena pelea, chicos. Obviamente esto iba a ser... Esto apenas es el inicio. Al fin te vas a Riker, ¿no? Creo que tú tienes más enemigos ahí que yo. Si piensas que esto será más que un inconveniente menor. Ups, me tengo que ir. Oye, buena suerte, Willy. Presiento que la necesitarás. Willy. ¡Idiota! Soy yo quien mantiene el orden de esta ciudad. ¡Un mes! ¡En un mes desearás que esté de vuelta! Kingpin okay, se dirige chica. A prisión. Es el fin de una era. Siento que debo celebrar. Tal vez tomarme unas vacaciones. Ok. Me imagino vamos a subir. Vale, subimos de nivel. Muy bien. Nivel 2. Salud aumentada más 10. Un punto de habilidad. Vale, vamos a ver qué podemos comprar de las habilidades. Vale, compra esta. Tengo que dejar presionado aquí. Y listo, la tenemos, chicos. Vale, esto es cuando esquivamos, lanzamos una telaraña justo en el momento perfecto, chicos. Muy bien, me gusta. Vale, salimos. Parker, ¿dónde estás? El comité llegará pronto. Tenemos que revisar el equipo. ¡Estoy a unas calles! ¡Casi llego! Tendré que hacerlo solo. ¡No! ¡No lo hagas! ¡No es seguro! El jefe, chicos. Vale, en esta serie vamos a tratar de ir más que todo a la historia principal del juego, chicos. Yo obviamente voy a hacer misiones secundarias y esas cosas, pero ustedes van a ver más que todo es la historia principal y ya está. No sé si les gustaría que termináramos esta serie en directo o la terminamos así en gameplay como una serie. Me lo dejan saber en los comentarios, chicos. Los estaré leyendo. Ok. Vale, llegamos aquí. Muy bien. Perfecto. Lo siento, me atrasé. Ok, chicos, ese es el jefe. Ah, bueno, ya sé para dónde va esto. Empezó sin mí. La directora del comité llegará pronto. Otto, chicos. Está bien, Parker. Yo inventé este equipo. Creo que puedo manejarlo.
¡Ojo! ¡El amortiguador! ¡Oh, no! ¿Deberíamos abortar? Aún no. ¿Cómo que aún no, tú? ¡Resista! Doctor Octavius, ¿está bien? Un inconveniente. Pero casi. Ok. Auditoría. ¿Están todos bien? No, yo me equivoqué. Los niveles de energía superaron las expectativas. Desde cierto punto de vista, es un desarrollo muy positivo. No huele nada positivo. Lo sé, en la siguiente fase... No nos adelantemos. ¿Podemos discutir esto en otro lado? Deberías tomarte el resto del día, Peter. Pero... Hablaremos después. Ok. Vale, ¿qué más? Bien. Debería irme antes de que arruine más las cosas del Ok. Nos vamos. Spider-Man, soy Yuri. ¿Ya llegó Fisk a Riker? No está en Riker. Nuestro amigo califica para tratamiento VIP. Está en Raft. Okay. ¡Ah! Se unirá Scorpion, Electro y los demás. Fisk estará honrado. Tendrá compañía. ¿Pasarías por la estación? Tengo un problema que podría solucionar con tus habilidades. Para ti, Yuri, lo que sea. Estoy en camino. Ok. Ahora que dejaste de fumar, ¿qué pretexto pones para subir? Que necesito descansar de ellos. No está mal. Bueno, ¿por qué me llamaste? ¿Me llevarás al baile de policías? ¿Tienes un traje blanco y negro? Este año no habrá baile. Gastamos mucho en la tecnología de vigilancia de Oscorp. Pero lo vale, ¿no? Así es. Hasta hace una hora. Cayó el sistema entero. En toda la ciudad. En cada torre. ¿Cómo? Vale. Me toca reparar esas torres. Saboteó el servidor central. Y ahora las torres están abajo. ¿Trabajo interno? Quizás. Lo averiguaré luego. Esas torres tienen que volver a funcionar. Ahora. ¿Y por eso me llamaste? ¡Ay, qué dulce! Llamé a alguien de confianza. Las señales están mezcladas y no sabemos cómo repararlas. ¡Uy! ¡Amo los desafíos! Si lo rompes, lo pagas. ¡Creí que confiabas en mí! Vale, reparar estas torres ahora, echemos chicos. Un vistazo. Cambiaron las bandas de entrada. Sutil. Ok. Ah, vale. Lo tenemos. Ok. La torre acaba de reconectarse. ¿Fuiste tú? No es solo una linda máscara, ¿eh? Lo que hayas hecho, ¿podrías hacerlo en las otras torres? Sí, pero para Dios. Que lo sepas, tuve que sincronizarme con la torre para repararla. Ahora veo toda la información del crimen en el área. Parece que hay un robo cerca de mí. Ah, vale, chicos. Genial. Esto de las torres... De cerca. Descuida, yo me encargo. Esto de las torres es más o menos como en Zelda. Cada vez que uno activa una torre, se desbloquea parte del mapa del juego. Eso está elegante, chicos. Nueva torre activa, chicos. Y vale, se me despejó. ¡Oh! Ahora vale. Genial. Las torres están recibiendo todo tipo de señales RFID, incluyendo una cercana. ¿Qué es eso? Vale, chicos. Esto es un nuevo objeto para buscar. Me imagino va a estar por todo el mapa, millones de esto. Ok. Ah, maletines. Oh, vaya. Una de mis viejas mochilas de secundaria. Mochilas, chicos. Olvidé que les puse rastreadores. Deben haber 100 millones por toda la ciudad. ¿Cuántas habrá dispersas por la ciudad? No, ninguna. Hay que buscarlas todas, chicos. Muy bien, Yuri. Voy a reparar la última torre del barrio chino. ¿No querrás decir que la patrulla araña lo reparará? He estado pensando un poco, Yuri. Jugar a la policía es de niños. Y la patrulla araña, bueno, no es un jovencito. Dime que vas a donde creo que vas. Desde hoy, oficialmente la patrulla araña se retira. Gracias al cielo, necesito un trago. Me parece, Yuri. Brindemos en honor de la valerosa patrulla araña. Yuri, ¿estás ahí? Ah, supongo que la emoción del momento fue demasiado. Vale, vamos a
Reparar esta torre, chicos. Ok, así, así. Y ahora, así. Muy bien, vale, ya le cogemos el truquito a las torres. Tercera torre, chicos. Vale, ya hay otro maletín. Nivel 2, bien, nivel 3, ok. Daño cuerpo a cuerpo aumentado, me gusta, chicos. Nos estamos chetando de a poco. No puedo permitir que le tomen fotos a mi hermoso pecho. Eso, quiero entonces reparar el traje. Lo que necesito para reparar el traje está en el laboratorio. ¿El doctor Octavius ya se habrá ido? Ok. Pero primero vamos a ver lo de las habilidades, chicos. Presiona cuadrado justo antes de conectar un ataque para generar concentración adicional. Vale, esa me gusta, vamos a comprar esa, chicos. Vale, nueva habilidad, muy bien. Ahora... Doctor, ¿qué tal estuvo la visita del comité? Lamento haberlo arruinado. En absoluto, Peter. Solo están nerviosos ante el inminente triunfo. Se calmarán, siempre lo hacen. ¿Quiere que regrese a limpiar el laboratorio? No, no, voy a salir a cenar de todas formas. Lo retomaremos mañana. Un pequeño descanso y volveremos a crear el futuro. Vale, chicos. Ojalá pudiera embotellar y vender el optimismo de ese hombre. Parece que dejó el laboratorio. Hora de trabajar en mi traje en privado. Muy bien. ¡Boom! ¡Boom! La animación de Miles Morales de ese movimiento me gustaba más. Vale. Parece que el Doc se fue esta noche. Es hora de escabullirme como una araña. Ok, por aquí, por acá y por aquí. ¡Buah, qué mal estado el... ¡Oh! ¿Parker? Doctor Octavius, yo... ¿Qué tiene ahí? Es China. De haber sabido que estarías... ¿En qué trabajas? Ah, es solo un proyecto. Claro. ¿Eres tú? Yo no sé... Ay, qué... por favor, Parker, es obvio. Permítame explicarle. Me lo hubieras dicho antes. Quise hacerlo, pero tenía miedo que si se sabía, mi familia corriera peligro. Nos pillaron, chicos. Sí. Yo supongo que si diseñas su equipo, también serás un objetivo. ¿Sí? Digo, sí. Tranquilo. Tu secreto está a salvo. Sí, si diseñas su equipo. Bueno, te dejaré solo. Ok. Vale, quiso hacer entender Otto que, vale, que Peter es quien diseña el equipo de Spider-Man, no es Spider-Man. Así fue que yo lo entendí, pues. Vale, revisa tu email. Revisa tu email. Ok. Espero que el Doc no me despida. Peter, la revelación de tu segundo trabajo como artesano de trajes de Spider-Man, ¿es el término correcto? Es un recordatorio del buen hombre y socio que eres. No importa cuán duro trabajes, siempre encuentras tiempo para ayudar a otros. Espero que no te importe, pero noté que el traje estaba un poco dañado y me tomé la libertad de diseñar mis propias mejoras. Adjunto algunas ideas para potenciar el traje y, con ello, ayudar a proteger a Spider-Man, quien ya hace mucho por esta ciudad. Espero con ansias el gran trabajo que hacemos juntos porque cambiaremos el mundo. Tu socio y amigo. Araña blanca, ¿eh? Vale, chicos. Nuevo traje. Vamos a ver. Vale, tenemos que cargarlo. Ok. Allí está, chicos. Wow, nuevo traje y poder de traje desbloqueados. ¡Qué elegancia, chicos! ¡Nuevo traje! ¡Bam! ¡Perdón, muy tarde al trabajo! ¡Qué poder! ¡Dios! ¡Oh, qué el detalle, chicos! ¡Qué belleza! ¡Aquí voy! ¡Te veo bien, Spidey! ¿Qué tal, Nueva York? ¡Ja, ja! ¡Nuevo traje, el mismo yo! Vale, chicos, tenemos nuevo traje y con esto vamos a terminar el episodio de hoy hasta aquí, chicos. Vamos a dejarlo hasta aquí,
Llevo 50 minutos de grabación, no sé de cuánto vaya a quedar el video, pero para empezar, el primer episodio está bien y me está gustando mucho el juego, chicos. Así la misma sensación que tuve con Miles Morales, hermoso. Así que espero que apoyen mucho este contenido, nos vemos en el próximo, chicos. Vamos a tope. Ok, voy a hacer contenido diario de Spider-Man, chicos. Espero hacerlo. Chao.